Saludos para todos, es un gusto, un placer de presentarles esta nueva edición de Telenoticias Sarandí, que se emite por Canal 13 para toda la ciudad, Canal 25 en TV Cable de la localidad de La Cruz y Canal 49 en el sistema de la televisión rural. Como ustedes pueden ver, es obvia la presentación de la selección uruguaya como reconocimiento de esta campaña inolvidable en el Mundial de Sudáfrica, que ha generado festejos en todos los puntos del país y también aquí en Sarandí Grande, hecho que no tiene antecedentes. Obviamente que esta actuación amerita entonces este reconocimiento y por eso es que estamos presentando de esta manera tan especial, ¿verdad? Estamos siendo consustanciados con esta causa celeste en Sudáfrica y por eso vivimos esta alegría que compartimos con ustedes. Así comenzamos entonces esta entrega de Telenoticias. Vamos a repasar algunos de los temas que estaremos desarrollando. Se llamó a conferencia de prensa por parte de la alcaldesa. Estaremos con la palabra de la doctora Ana Stopinski. Edgardo Martínez nos habla de cómo será la oposición del Frente Amplio a partir de los próximos días cuando asuma el nuevo gobierno a nivel departamental. Tendremos a José Moreira, el cual culminó su obra en el departamento soriano. En el panorama agropecuario, entre las notas, tendremos también la presencia del ingeniero Gabriel Osorio, quien nos estará informando acerca de la marcha de la trazabilidad en el país. Y en el deporte tendremos actividad de lo que dejó el fin de semana, por un lado la 15K, y hay buenas novedades a nivel del Raid con un importante triunfo el pasado fin de semana en Lares, Canarios.